Entonces voy a hacer yo como una especie de presentador el día de hoy, ¿sí? Voy a hacer un repaso rápido de lo que es América Group. América Group es un integrador de tecnología. Nosotros trabajamos con más de 25 marcas, como decía, el slide anterior. Dentro de cada marca trabajamos con no todos los productos en algunos casos, pero en la Foco sí trabajamos con todos los productos de esas marcas, ¿sí? La Foco nosotros llamamos donde más especialidad tenemos y donde más recursos de marketing ponemos y donde básicamente hacemos foco. Que son las primeras cuatro a la izquierda: Cisco, Pure, Citrix y HP, ¿sí? Esas son nuestras marcas foco y ahí es donde más nos concentramos con el seguimiento de todos los proyectos. ¿Qué tipo de venta hacemos? Dos tipos de ventas, dos grandes tipos de venta: el transaccional y el de servicios, ¿no? Servicios que pueden ser servicios por hora, que es el famoso time material, o por proyecto llave en mano, ¿sí? Sobre todo proyecto llave en mano es lo que más hacemos, lo que más nos especializamos. Así que a tenernos en cuenta para cualquier cosita que ustedes vayan necesitando. Y dejé por último el tema de las renovaciones. Hay un slide que yo puse al final, a propósito, para que se tengan cuenta, que ahora vienen, ¿no? Ahora de a poquito o abrupto, bueno, ya se está aclarando un poco el panorama pandémico. Y vamos a estar atentos a esto. Porque lo primero que vamos a querer hacer todos, yo se los digo del lado de que me toca como dueño de empresa, es bajar costos en todo lo posible. Bueno, no bajemos costos en proyectos cuando podemos bajar los mismos costos, ¿sí? En los contratos de soporte, ¿sí? No les digo que esto sea perpetuo, pero ¿por qué no hacen el ejercicio? ¿Por qué no hacen la comparación? Los invitamos a que agarren todo su equipamiento, nos lo pasen a nosotros y nosotros le cotizamos la renovación y soporte, inclusive lo que les ofrecemos, que ofrecemos un montón, porque la verdad que es un lío, son contratos cotérmino, ¿sí? Y esto es muy interesante. Cotérmino es que le unimos, por ejemplo, en Cisco, suele que es el caso más común, compran un switch hoy, otro el mes que viene, otro el otro mes, un router, una licencia, un contrato, y en un momento todos los meses tienen que renovar Cisco de algo distinto. Bueno, lo que nosotros hacemos es juntamos todo y lo renuevan todo junto en un solo pago. Si, por ejemplo, se les vence, no sé, en 11 meses un equipo, bueno, se les resta 11 meses a esos. O sea, el cotérmino es para organizar y para incluir todo en un mismo soporte y que no sea un lío y que sea fácil para ustedes tener todo ordenado y el orden significa que lo van a tener bien cubierto. Y prueben la cotización contra nuestros contratos, que a veces suelen costar la tercera parte. Y el contrato, una copia fiel de cada contrato de la marca, digamos. Nosotros respetamos todo eso y tenemos las partes y les garantizamos el mismo funcionamiento que lo puede hacer una marca. Si ¿sí? No gasten dinero de más en eso y gástenlo en sus proyectos. Seguimos. Clientes. Bueno, los pasivos y los famosos pasivos activos, nada. Nosotros no trabajamos actualmente con 1.300 clientes, sino que tenemos más de 1.300 clientes entre activos y pasivos, ¿sí? Trabajamos en 7 provincias. Cada vez más en las provincias, gracias a Dios, y en 5 países, que la verdad, si me puedo contar, me parece ahora que ya estamos actualizados porque estamos trabajando muchísimo, gracias a Dios, para otros países, a raíz de, bueno, algunos de nuestros clientes multinacionales que tienen sucursales, bueno, nos ha obligado a tratar de contactarnos, bueno, y empezamos a trabajar con mucho México, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, estamos ahí, bueno, y después sumado a que nosotros, no se olviden, tenemos la firma también en Estados Unidos para algunas operaciones especiales y para operar en Estados Unidos, por supuesto.
Bien, oficina. Se las mostramos. Sí, esto es parte de una presentación estándar. Se las mostramos, ¿por qué se las mostramos? Primero, porque están buenísimas. Y estamos muy orgullosos de nuestras oficinas. Y segundo, porque todos los viernes, en una situación normal, va a ser con barbijo la próxima, no sé cómo va a ser, va a estar raro todo, no importa. Nosotros todos los viernes solíamos y vamos a hacer de alguna manera u otra los famosos asados con vino los viernes al mediodía, todos los viernes. Y la idea es invitar a los clientes, que todos invitan a sus clientes. Hay lugar para, no todos juntos, pero hay lugar para que vayamos rotando de a un par. La idea es que nos vengan a conocer y que nos personifiquemos y que ustedes vean que se rompa que se rompa la PPT, ¿no? Y que vean quiénes somos nosotros realmente y nada, el cara a cara vale más que todo. Los invitamos y estamos ansiosos de que vuelvan y estamos ansiosos de que vengan a comer con nosotros y reírnos un rato. El curso desde Iguan. Creo que está buenísimo el curso porque vamos a repasar básicamente las funcionalidades que nos va a dar esta herramienta en el día a día. Esta herramienta va a llegar sí o sí. De hecho, está teniendo un crecimiento muy, muy grande en todo el mundo, y se está acelerando, o sea, de 2016 a 2019 había crecido el 52%, pero ahora se está acelerando mucho, mucho más. O sea, la curva está ascendiendo, ahora que hablamos mucho de curvas, y de amesetamiento, en este caso está yendo para arriba, y en este caso es bueno, porque créanme que esta solución la van a tener que usar. Tiene que ver con lo que hablamos en los cursos anteriores, y nos va a ayudar muchísimo en el trabajo a nosotros. Creo que esta es una solución que nos viene bien a todos. ¿A qué me refiero? Desde cualquier partner, como nosotros, como América, es vender la solución, por supuesto, pero para ustedes no tener tantos dolores de cabeza en el día a día y manejar la red el mayor tiempo posible de una manera simple, hasta que, bueno, haya algún problema y como siempre, tendremos que meter mano, pero en general esta herramienta nos va a decir hasta que si hay un problema, qué es lo que sugiere, ¿ok? Y también ayuda, o sea, también es fácil venderlo internamente en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, digamos, los enlaces dedicados, MPLS, que nos aseguran un SLA espectacular y tal, y lo tienen que cumplir, y son carísimos, bueno. Con esta herramienta vamos a poder optimizar todo eso, incluso en algunos enlaces tirarlos abajo, o sea que es una solución que se va a recuperar muy rápido económicamente, a nivel económico, ¿ok? Entonces, tal vez en 8 meses recupera la inversión dando de baja algún enlace o bajando el contrato de esos enlaces. Bueno. Bueno, a lo largo del curso, ¿qué es SD-WAN? Los beneficios que nos trae, vamos a ver algunas marcas, hay muchas marcas, ¿okay? Y la arquitectura, un poco en este caso nos vamos a basar en Cisco, bueno, como vinieron viendo, nos basamos un poco en Cisco, pero hay muchas marcas. Lo que pasa es que para armar un storyboard, es bueno hablar de una, pararse en una marca, pero hay varias marcas. Y dentro de las marcas que voy a hablar, no hay ni mejores ni peores, depende más bien del contexto, ¿ok? Bueno, ¿qué es SD-WAN? Bueno, SD-WAN es un, bueno, nos va a mejorar el rendimiento, nos va a optimizar la experiencia del usuario y nos va a simplificar operaciones con automatización. Bueno. Nosotros venimos de la WAN, podemos llamarla tradicional. La función tradicional de las redes WAN era conectar a los usuarios a la sucursal o al campus, para que ellos puedan alcanzar a las aplicaciones que estaban alojadas en nuestros data centers. Normalmente los circuitos MPLS dedicados se usaban para garantizar la seguridad y la conectividad confiable.
Esto ya no resulta suficiente en un mundo centrado en la nube. Fíjense que ahora el tráfico, mucho del tráfico que antes iba a nuestro data center, ahora va a la nube. Entonces, esa necesidad de ese enlace dedicado, bueno, ahí tendremos que revisar. Bueno, a medida que las empresas están cambiando a un modelo de negocios de software como servicio o infraestructura como servicio en múltiples nubes, nosotros nos vamos dando cuenta que la experiencia de la aplicación para los usuarios es deficiente. Esto tiene que ver con que las redes WAN estaban diseñadas para otra cosa, para otros usos. Bueno, en lo que podemos llamar la nueva WAN, bueno, ahí nos encontramos con este concepto que es el mismo para todas las marcas, que es SD-WAN, o sea, Software Defined WAN. La WAN definida por software es un nuevo enfoque para la conectividad de red que reduce los costos operativos, importantísimo, y mejora el uso de recursos para implementaciones en múltiples sitios. Los administradores de red pueden usar el ancho de banda de manera más eficiente y pueden ayudar a garantizar el mayor nivel de rendimiento para aplicaciones críticas sin sacrificar la seguridad o la privacidad. ¿Ok? Nada más y nada menos, ¿no? Con todo lo que dije. Bueno, beneficios. Bueno, esta sería un poco la arquitectura desde el punto de vista de Cisco. Pero, como les comenté, esto se extiende a otras marcas, a muchas marcas. Bueno, nos va a permitir simplificar la gestión, ¿no? Como arquitectura de WAN centralizada, vamos a poder escalar para muchísimas terminales, ya sea que estén en una sucursal, en la nube, en branch, en nuestra oficina principal. Podemos automatizar la implementación a nivel global, utilizando solamente una interfaz de administración. O sea, podemos manejar toda la red desde una interfaz. Obviamente va a mejorar la experiencia del usuario, que esto lo vamos a explicar después, hablando de cada marca y de cada contexto. Si tenemos una sucursal conectada por ejemplo, tenemos un enlace MPLS y un enlace de Internet, en caso de fallo del enlace o degradación del enlace, por ejemplo, de MPLS, el enrutamiento, el plano de control, en realidad va a reconocer que la aplicación puede enrutar por Internet ahora, que están seguras y se están midiendo constantemente. ¿Ok? Bueno, aumenta también la seguridad, la prevención de amenazas, porque todo lo aplicamos a un lugar correcto. Bueno, después lo veremos. La arquitectura SD-WAN presenta seguridad distribuida a nivel de sucursal. Los datos no tienen que viajar de vuelta, bueno, esto es un poco técnico, a la sede central o al centro de datos para obtener una protección de seguridad avanzada. ¿Ok? Como un firewall. O prevención de intrusos. Bueno, la arquitectura tradicional de redes WAN estaba limitada entre la empresa, la sucursal y el data center. A medida que las empresas adoptan servicios de aplicaciones basadas en la nube, su arquitectura WAN experimenta muchísimo tráfico en otras direcciones, ¿no? Para poder acceder a estas aplicaciones que están distribuidas físicamente en varios lugares. La productividad de los empleados se va a ver afectada por los problemas de rendimiento de las aplicaciones, estas de software como servicio, y al mismo tiempo los gastos de WAN aumentan con el uso ineficiente de circuitos dedicados y de respaldo. Entonces, en definitiva, nosotros estamos luchando una batalla diaria y compleja para conectar muchos tipos de usuarios a través de muchos tipos de dispositivos a muchos tipos de nubes. O sea, esto nos complica un montón, ¿ok?
Nosotros estamos en el día a día de las redes y tal vez no nos damos cuenta que las cosas fueron cambiando, pero fueron cambiando mucho, ¿ok? Y los problemas son distintos. Bueno. Bueno, en definitiva, los beneficios son los que aparecen ahí. En lo que hace a experiencia de aplicación, vamos a tener alta disponibilidad, con niveles de servicio predecibles, o sea, se están monitoreando todo el tiempo, y está midiendo qué nivel de servicio necesita cada aplicación o cada tipo de tráfico, ¿ok? Vamos a tener múltiples enlaces, que van a ser híbridos, puede ser MPLS, Internet, 4G, ¿ok? 5G, lo que sea. Activos activos, o sea, es importante que acá se está optimizando el tráfico a nivel TCP y se está haciendo un balanceo, por llamarlo de alguna manera, entre los enlaces. Al estar monitoreando todos los enlaces, tal vez detecta que el tráfico de video lo tenía, que estaba yendo por MPLS, en este caso puede ir tranquilamente por Internet y bueno, puede hacer ese tipo de balanceo, o sea, todos los enlaces van a estar activos. Nos va a permitir también enrutar dinámicamente el tráfico impulsar una entrega eficiente. Sobre el segundo punto, seguridad. Bueno, nos va a permitir la herramienta armar políticas contextuales para aplicaciones en tiempo real para problemas de red. O sea, vamos a poder hacer en definitiva templates de todo tipo para aplicar y que se autoprovisionen los dispositivos, y cuando indican el lugar en donde están ubicados esos dispositivos, que se autoprovisionen con los templates correctos para que en ese entorno se aplique tales medidas de seguridad. Viene con protección integrada contra amenazas, flujo de tráfico seguro a través de Internet de banda ancha, recordar o tener en cuenta que Internet fue mejorando mucho la calidad. El enlace de banda ancha que tenemos incluso en casa en general funciona muy bien. Bueno, entonces ya nos empezamos a preguntar si para todo necesitamos un enlace dedicado a MPLS, ¿no? Sobre el tercer punto, optimizado para la nube, bueno, nos permite la extensión de la WAN a múltiples nubes públicas y vamos a tener de esta manera un rendimiento optimizado en tiempo real para aplicaciones, por ejemplo, Office 365, Salesforce y otras aplicaciones. Y flujos de trabajo optimizados para plataformas en la nube como Amazon Web Services o Azure. ¿Okay? Y simplificación operativa y seguridad. Bueno, esto a nosotros nos va a venir bárbaro, porque vamos a tener un panel de control único y centralizado para la configuración y gestión de la red WAN, nube y seguridad. Vamos a poder aprovisionar automáticamente en lo que yo les comentaba antes, basado en plantillas y en ubicaciones. Y vamos a tener reportes detallados de aplicaciones y de rendimiento para un análisis del negocio, que sería esto que yo les comentaba, por ejemplo, decirle al jefe de finanzas, mirá, ahora ya podemos prescindir de este enlace MPLS porque estamos notando que tenemos unos niveles de servicio de muy buena calidad por estos dos proveedores de banda ancha, por ejemplo. ¿Está bien? Obviamente negociaremos algo. Si te bajo el enlace MPLS, podré comprar algún otro equipo que me ayude día a día en mi trabajo, ¿no? Bueno, algunos fabricantes, bueno, Cisco es uno de ellos, Citrix, Meraki, VMware, pero hay muchos más. Simplemente acá colocamos marcas con las que nosotros trabajamos habitualmente. Y bueno, ¿cuál me conviene de todos estos? ¿Qué me conviene? Me conviene Cisco, me conviene Citrix. Bueno, acá es depende de mi escenario. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo dispositivo Cisco y
pagando la licencia, puedo tener en esos routers esta capacidad, y bueno, tal vez vaya por ese lado. Si, por ejemplo, tengo una solución VDI, ¿ok? Tal vez me vaya directamente con la solución de Citrix, que me optimiza por aplicación. Es muy especializado en eso, Citrix, por ejemplo, ¿no? Bueno, para los que conozcan Meraki, bueno, por ejemplo, con los Access Points, los que tengan, es muy parecido todo lo que estamos viendo con la plataforma Meraki. De hecho, Meraki, el SD-WAN de Meraki, digamos, como que es nativo, ¿eh? Y VMware también lo puede hacer. Después hay un montón de empresas que no son ni buenas ni malas, todas son válidas en distintos entornos, y también tenemos que tener en cuenta la capacidad de compra por parte de nuestras empresas, ¿no? Bueno, arquitectura SD-WAN. Bueno, acá estamos viendo, y esto lo vamos a entender mejor porque ya estuvimos viendo esto en los anteriores cursos, ¿no? Tenemos un plano de datos, que es la parte física, el underlay de nuestra red. Después tenemos conexiones desde todos estos branch, por llamarlo, de sucursales y data center y mis oficinas principales, a través de múltiples enlaces, como pueden ser MPLS, Internet, 4G. Y bueno, también hablamos de separar el plano de datos del plano de control. Siempre acuérdense que algo del plano de control queda en los dispositivos del plano de datos porque necesitan enrutar para que se puedan armar los túneles, ¿no? Entonces tenemos separado el plano de control, donde ahí vemos que está el vSmart, que después hablaremos de él. Y después tenemos el plano de management, que ahí, por ejemplo, vamos a tener al vManage, que ya explicaremos lo que es, y el plano de orquestación, donde vamos a tener al vBond, que es un contenedor o máquinas virtuales, pero ya lo vamos a ver. Y ahí tienen las API. Tenemos que recordar que siempre hay APIs hacia el norte y APIs hacia el sur, y ahí trabajan unos lenguajes de programación, como puede ser RESConf, etcétera, ¿no? Y nosotros también podemos hacer desarrollos, por ejemplo, con Python. Entonces, los componentes del plano de gestión y orquestación y control pueden ser alojados en la nube o implementados en nuestro data center. O sea, toda la parte de arriba, puede estar en nuestros edificios o en la nube. La licencia, tenemos que ver caso por caso, pero es lo mismo. Poner la licencia para nube o la licencia para tenerlo en nuestro data center. El tema es que teniéndolo en nuestro data center tenemos los problemas que tenemos que administrar nosotros, todo eso, con los problemas que ya conocemos, y la licencia sale lo mismo. ¿Ok? Según tengo datos, pero no sé si son del todo confiables, pero me han pasado, por ejemplo, de Cisco, que a nivel mundial el 95% de los clientes eligen nube, ¿ok? Salvo algunos clientes muy particulares que tienen aplicaciones muy críticas, está bien, y valoran, tienen una cuestión con la seguridad que la tienen que manejar con otras políticas, etcétera. Pero tengan en cuenta que estas aplicaciones pueden demandar muchísimos recursos de hardware si están virtualizadas, que después hablaré de eso también. Bueno. Fíjense, bueno, en la imagen estamos viendo un poco cómo está midiendo las interfaces. Bueno, vManage, ¿no? Vuelvo un poquito para atrás. Fíjense, en la arquitectura de SD-WAN, si miran el óvalo a la derecha, tienen algo que se llama vBond, vManage, vSmart, vEdge. Bueno, todo esto es lo que ustedes escucharon seguramente como VIPTELA.
La arquitectura de Viptela tiene estos cuatro componentes. Vamos a ver qué hace cada uno de ellos ahora, en las próximas diapositivas. Bueno, el vManage. Como dice ahí, es el sistema de administración de red, o NMS. Y por lo tanto, nuestra ventana al sistema. Es el tablero que nos permite interactuar diariamente con toda esta solución. Como dije antes, para los que conozcan Meraki pueden pensar en el vManage de la misma forma. Es responsable de recopilar telemetría de red de nuestros dispositivos VEDGE, o sea, del plano de datos, y alertar sobre eventos y cortes en el entorno SD-WAN. También es el lugar donde construiremos las configuraciones de los dispositivos, los famosos templates, junto con las políticas de ingeniería de tráfico. Cuando hablamos de ingeniería de tráfico, hablamos de calidad de servicio. Esta también es la interfaz programática en el sistema que trabaja con la API REST. Bueno, ya hablamos de las APIs. Y esto es lo que les decía antes. Las implementaciones, si no son en la nube, en nuestro data center, si lo instalamos sobre un ESXi o un KVM, incluso los despliegues más pequeños requieren un mínimo de 16 CPU virtuales, 16, 32 GB de RAM dedicada y 500 GB de almacenamiento. Si las licencias cuestan lo mismo, ahí tenemos todas las respuestas. Y una sola instancia de vManage puede admitir hasta 2.000 dispositivos. ¿Ok? Bueno, también viendo todo esto, todos los recursos que utiliza, imagínense todo lo que está haciendo al mismo tiempo, ¿no? La solución. Es un software realmente sólido, ¿ok? Bueno. Vibond. Bueno. Vibond. El Vibond es el orquestador del sistema. Hablamos de nuestra entrada, que era el vManage, y ahora estamos analizando el Vibond, que sería el orquestador. ¿Qué es esto? ¿Qué es el orquestador? Su trabajo es organizar la conectividad entre todos los demás componentes del sistema. Entonces, le dice a nuestros VEDGE, que recuerden, es el plano de datos, dónde y cómo conectarse a los controladores vManage y vSmart. A la vez que informa a nuestros controladores al vSmart, a medida que los nuevos VEDGE se unen a la red SD-WAN. También cumple la función de informar a nuestros VEDGE si están detrás de un dispositivo NAT y permite que la seguridad de autenticación se aplique a nuestros túneles del plano de datos. Esos túneles de los que hemos hablado en los cursos anteriores. Vibond es el primer punto de contacto y, por lo tanto, nuestro primer punto de autenticación para todos los componentes de SD-WAN a medida que se inician y se unen a la estructura SD-WAN. Las implementaciones en las instalaciones se pueden alojar, como dije antes, en hipervisores ESXi o KVM. El servicio también se puede ejecutar como un servicio de agente en alguno de los routers VEDGE, aunque no es recomendable, pero bueno, se podría alejar en algún caso en especial directamente sobre los routers. Y tener otra cosa en cuenta importante, cada Vibond requiere una IP pública dedicada. Eso es importante. Bueno. vSmart. Bueno. vSmart es el cerebro, como su nombre lo indica. Es el cerebro del sistema, es el dispositivo que constituye el componente de plano de control de la arquitectura, o sea, lo que le robamos a los routers. Los controladores vSmart anuncian enrutamiento y políticas de plano al plano de dato y también de seguridad, ¿ok? Están posicionados como dispositivos concentradores de toda la topología del plano de control con todos los VEDGE vinculados con este vSmart. Los VEDGE, importante también, nunca forman interconexiones de plano de control
entre sí, o sea, como VH, ¿ok? O sea, todo lo gestiona el VSmart. El VSmart es el que le va a decir, bueno, levanten un túnel entre Branch 1 y Branch 2, que tenga, sea un túnel GRE y a su vez tunelizado IPsec, con estas características, ¿ok? Que se arme en este, cuando haya tráfico interesante, que cuando no haya tráfico interesante se descarte. Bueno, todo, la única conexión que tienen los VH es con el plano de control, con el VSmart. Si están familiarizados con Root Reflector, yo no sé si, bueno, quién trabajó con BGP, pero Root Reflector o lo que era Dynamic Multipoint VPN, que yo hablé algo de esto, de Dynamic Multipoint, creo, o Flex VPN, que nos permitía que las sucursales armen túneles entre ellos cuando había tráfico interesante, o sea, eran túneles on demand. Creo que lo comenté en algún curso. Bueno, ese era el concepto Dynamic Multipoint VPN, etc. Y también, si están familiarizados con NHRP, que bueno, acá es más raro, pero NetHop Resolution Protocol lo necesitaba la solución esta, que arma los túneles on demand, para que cada branch le informe la situación en cada momento al plano de control, que es el VSmart. Yo tengo esta IP pública, estoy encendido, bueno, entonces el plano de control, cuando ve que dos branches se intentan comunicar, ya sabe que ya tiene la telemetría, saben que están bien, tal, y les arma un túnel. Bueno. ¿Qué dispositivos podemos utilizar, por ejemplo, de Cisco? Bueno, el VH, por ejemplo, 1000, es un equipo pequeñito, está buenísimo, o sea, fíjense esto, para poner en una sucursal, es excelente. O puedo utilizar un router que ya tengo, algunos modelos ASR y muchos modelos ISR soportan, son SD-WAN ready, ¿ok? Ya el hardware soporta todo esto, y bueno, lo tendremos que habilitar o no, ¿ok? Bueno, hoy la charla fue corta, porque básicamente, tal vez corta, no sé si les pareció corta, pero bueno, acá Gabriel nos pregunta cuándo será posible descargarla. Bueno, creo que Gabriel, hoy a la noche o mañana a la mañana, creo que la tenés subida al canal, Y bueno, también comentarles que creo que es una solución espectacular. Yo voy a agregar, no es algo que me gusta hacer, pero voy a intentar agregar un video. Si no se llega a ver bien, bueno, alguien me lo dice, Juan, me lo podés comentar. Escúchame, ¿está en YouTube? Sí, pero bueno, sí, si lo quieren ver ahora, sí, yo les puedo compartir el... Yo actualicé mi banda ancha. Si querés, pruebo yo. Tengo una linda subida. Bueno, pues esperá que te comparto un minuto el enlace. Sí, vamos a ver si arranca, ¿no? Igual lo comparto para todos, ahí lo acabo de compartir, ¿ok? Sí. Igualmente, Juan, es interesante que lo pares en el, lo coloques en el minuto 1:50 segundos y sí, lo pares ahí. Así yo les explico a ellos qué es lo que vamos a ver. Dale, pará que ya lo comparto. Puede salir muy mal esto, ¿eh? No, no importa. Bueno, yo se los compartí para que los puedan ver. Lo pueden ver. Bueno. Done over the last decade is we have systematically taken everything that's of importance and we have put it on the other side of the line. Páralo, Juan, un minuto, por favor.
Sí. Y llévalo al minuto 1:50 y hacele pausa. Y yo Dale. les explico a los chicos qué van a ver. No, porque no, igual no es importante escucharlo, que se los cuento yo. Al minuto 1:50 le das pausa. Listo, ahí está. Bueno, lo que vamos a ver es impresionante. Realmente este video no lo había visto, me lo compartió Leandro el otro día. Es un video de una charla que se dio de, sí, creo que es de Citrix. Sí, nosotros estuvimos en Y... el Citrix Summit, fue esto. Ah, Sí, ok. a nosotros puntualmente el de Cisco nos gusta mucho, es todo lo que decía Diego, ¿no? Sobre todo el tema de depende del caso de uso y depende cuál es la marca. Puntualmente en SD-WAN, bueno, Citrix lo pensó sobre todo para el tema de cómo hacer para hacer un deploy de sus VDIs en sus branches, barato, porque esto consumía, bueno, y entonces los tipos desarrollaron, para mí es uno de los mejores, claramente, este. Pongo play, Diego. No, 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 les explico lo que van a ver. Bien. Porque, bueno, para los que no sean del área técnica, creo que son todos, pero bueno, para los que no sean, parecemos locos mostrando este tipo de cosas. Porque lo que van a hacer, ven que aparece un señor abajo a la izquierda, un señor que está conectado con este lugar donde están dando la conferencia vía Skype o una aplicación similar. Está utilizando audio y video. Y bueno, están conectados con este señor a través de un enlace MPLS y tienen un backup, que es el backup de internet, de banda ancha. ¿Ok? Bueno, y ahora van a ver lo que hace. Y tienen otro backup también que es de 4G. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué hace este señor. Bueno, ahora sí, dale play. It's cutting edge technology. Really? Cutting edge technology? Well, I have some cutting edge technology of my own over here. What do we have here? A bunch of cables? Yeah. Should I cut take one your of them? pick. Let's cut the blue one. Okay. No. This is our blue no. cable running to our primary MPLS. Es el primario, MPLS. It's cut. What's happening? Scott, are you still there? Just kidding, just kidding. I'm still here. You got me with that. Claro, lo que hace él, el de la cámara abajo a la izquierda, dice que se frizó, pero se quedó quieto él. Y lo que está mostrando es que no se cortó nunca ni el audio ni el video, más allá de cómo se vea este video por la plataforma. Paralo, por favor, el video. Sí, exacto. Sí, hizo un chiste, como que se había quedado frizado, pero era una broma. Pero volví un poquitín para atrás, Vale. porque este segundo cable que van a cortar es el cable de internet. Exacto. ¿Estoy bien ahí, Diego? Sí, dale play, dale play. For broadband internet. No, 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 please don't, please. Wait a second, how did that happen? Yeah, well, the connection stays up and active. What we did was we set up a backup last resort 4G connection. So now Skype runs across that. I see. Now I have with me a hammer. Oh, well, let's save that. Let's save that for next year's demo. All right. Thanks, Rob. That's awesome. Okay. Bueno, el video está buenísimo y lo tienen compartido en el chat. Creo que es muy simple. O sea, tenía un primario que era el enlace MPLS, lo cortó, conmutó, nada, no se notó, y conmutó al enlace de banda ancha. Y bueno, el chiste era que no habían avisado que tenían un último recurso que era 4G, y cortan internet y sigue apareciendo. Ahí sí hubo como algunos paquetitos perdidos, pero muy poquitos, y luego se volvió a la misma calidad. ¿Okay?
Yo tuve la oportunidad de armar una POC, una prueba de concepto, para un cliente, y yo esto, lo que pasa que esto es más llamativo porque conmutan a 4G. Nosotros habíamos trabajado con un enlace MPLS y con un enlace de internet, y yo lo vi realmente cómo estaba funcionando. En un extremo teníamos una persona que tenía un servidor de video, que era una PC, y del otro lado estábamos con el cliente, también con una PC conectada, y estábamos viendo ese video en alta definición, que era una película, no me acuerdo qué película. Y bueno, al cliente le mostramos, le sacamos el enlace MPLS y conmutó de esta manera. Y bueno, no lo podía creer. Y después hicimos las pruebas también con llamadas de teléfono, con video, y pasó lo mismo. O sea, me parece que más claro que el video es imposible. Lo otro es explicar, como explicamos antes, cómo es la arquitectura. Pero creo que ya está todo dicho. Completen la encuesta. Bueno, te dejo un poco la palabra y déjame compartir los últimos slides, que básicamente son las sesiones. Exactamente. Para que yo saco... ¿Lo podés compartir vos eso, Diego? Yo no lo tengo a mano. Sí, lo comparto yo, sí. Bien. Bueno, por favor, ahí en el chat está el link de la encuesta. Recuerden que nos queda una sesión más, no menos importante, DNA. Está buenísimo. Nos queda una sesión más de las que nosotros armamos pensando en lo que nosotros creíamos que a nosotros nos gustaría, que a nosotros, ¿sí? A partir de la sexta ya deja de ser el nosotros y no pasa a ser el ustedes. Entonces necesitamos fehacientemente que hagan las encuestas y que nos pongan los temas que les gustaría, porque vamos a armar en base a eso. El enfoque creo que lo vamos a cambiar. Quizás no... Quizás hablemos de la teoría, sí, hablemos de la teoría porque en definitiva es lo que nos hace crecer, pero sí nos vamos a enfocar quizás un poquito más en los problemas puntuales, ¿sí? Si tiene que ser de troubleshooting, dentro de lo que nosotros lo podamos hacer en forma de curso, ¿no? Todo esto es realmente, parece una pavada armar esto, pero es bastante difícil, a Diego le lleva un montón de tiempo. Entonces, dentro de lo que nosotros podamos... Pero la idea es el enfoque que sea el de ustedes, no que sea el nuestro. Esto fue como bueno, che, arrancamos con esto y con esto hacemos que tener, qué sé yo, no sé, 10 tipos conectados. De los 10 tipos hemos llegado a tener 45 concurrentes y hoy estamos entre 30 y 35 concurrentes en las últimas sesiones. Es un montón. Esperamos que igual se sigan sumando. Pero sí es interesante también para ustedes que, no sé, si tienen una duda, tienen un problema con algo, bueno, pónganlo en la encuesta. Entonces nosotros quizás sacamos eso y los ayudamos a ustedes y a su vez capaz que ayudamos a muchos otros que tienen ese problema y a algunos que capaz que lo tienen y ni lo saben que lo tienen el problema. Entonces, mientras más podamos compartir problemas y todo, es mejor para todos, ¿sí? Por favor, nada, las encuestas están en el chat, complétenlas y mándenlas, que no es para venderles nada, ni para llamarlos, ni para molestarlos, sino que es para justamente recabar información para lo próximo que nosotros queremos seguir haciendo. Si mandaron la encuesta y dicen, uy, la puta madre, che, me olvidé de esto, nos mandan un mail y es valorado de la misma manera. Nada, ¿alguien quiere abrir el micrófono o quiere escribir alguna consulta por chat? Y bueno, estoy acá, estamos con Juan, si quieren. Pueden preguntar. Marcelo Escarelo, ahí te respondo yo. Lo subimos al video al canal de YouTube de América. Por favor, es importante, denle like, soy viejo para estas cosas. En el canal que tampoco es canal, en la página de LinkedIn de América, denle seguir, porque yo ahí publico todo. Sí, yo ahí publico todo, todo lo que vamos haciendo, las presentaciones, los webinars, los cursos, ahí como que nucleo todo. Nosotros tenemos canal de YouTube de América y hay en una parte del canal hay como una lista de reproducción que es solamente la parte de los cursos y está todo. Ahora mismo cuando termino yo ya directamente lo bajo,
lo edito y lo subo a YouTube, ¿sí? Así que eso está todo. No necesariamente tenés que ver la PPT, sino que el curso lo podés repetir, ¿sí? Lo que tiene beneficio de participar de los cursos es la posibilidad que ustedes tienen de interactuar, ¿sí? De preguntar, de sacarse las dudas, ¿sí? Este es un tema que de los 30 que estamos acá, yo tengo mi seria duda de que, mira, si SD-WAN tiene 5 de los 30, es un montón. Es una tecnología que no se le anima mucho todavía. Pero esto va con todo, ¿sí? A nivel técnico ya hablamos un montón. A nivel comercial, muchachos, esto se presenta con un ROI. La propuesta de este producto, de cualquier marca sea, no importa la marca, se presenta con un ROI. Le pasamos un Excel con la cantidad de enlaces que ustedes tienen. Nos tienen que llenar la cantidad de enlaces con los megas y con lo que pagan esa cantidad de megas, ¿sí? Bien, buenísimo lo de Gabriel, que está en curso con eso. Con la cantidad de megas que ustedes tienen y lo que pagan, y nosotros le decimos, bueno, y le podemos dar, en distintas marcas, depende del caso de negocio, le podemos dar la propuesta de cada marca, de Citrix, de Cisco, de Meraki, ¿sí? Que son las que normalmente trabajamos. Entonces, este es un proyecto que ustedes lo presentan y no es, che, vamos a gastar esto, es, che, mira, en tanto tiempo vamos a empezar a ahorrar tanta guita de enlaces, porque estamos gastando en MPLS, que son relentos aparte, no sirven para nada, estamos gastando tanta plata, bueno, de acá a 6 meses, en realidad de acá al mes que viene bajamos tantos enlaces, pero bueno, vamos a tener que hacer la inversión. Pero bueno, hacemos la inversión, pero el tiempo de retorno a esa inversión suele ser muy corto, porque dependiendo las branch dependiendo de qué equipamiento, por ejemplo, Meraki es muy barato. Entonces, en Meraki es recuperable al toque. Sí, capaz que no aplica en algunos negocios, ¿sí? Y no tenemos que ir a Dirtela, no tenemos que ir a SD-WAN de Citrix. Bueno, es un poco más elevado el costo, tiene otras prestaciones, pero el retorno de inversión siempre da. Esto para los financieros, que son los que suelen estar arriba nuestro, esto para los financieros aplica al toque. Es un proyecto que sí da ahorro. Entonces, volviendo al tema de las pandemias, que yo les dije, che, fíjense lo de los contratos de soporte. Esto también, muchachos, este es un proyecto que va a decir, che, loco, mirá lo que tengo para vos. Vamos a reducir, porque esto se presenta es, vamos a reducir el costo de enlace. No, vamos a comprar routers, que ahora lo llaman SD-WAN, porque en realidad, en definitiva, no dejan de ser otra cosa que router. Pero se presenta de esa manera. Entonces, bien. Diego, yo no tengo mucho más para decirles. Yo quería saludar o decirle que me conteste por chat, porque creo que hay un conocido. Los pocos nombres, no puedo ver todos los nombres, pero creo que hay un tal Marcelo que trabaja en un periódico y que creo que lo conozco y le escribí por chat y no me contestó. No sé si es que estará haciendo otra cosa, pero bueno, era para saludarlo. No quiero decir apellido porque esto se está grabando. Bueno, ¿quieren hacerme alguna pregunta? En un webinar online, estos son los momentos de corrupción, donde las amistades, ¿no? Tenemos que empezar a firmar contratos. Sí. Bueno, ¿alguien quiere? Che, me encanta ahí que algunos están ya empezando, sí, es buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, ¿qué tal? Disculpa que te interrumpí, una pregunta te quería hacer. No, para nada. El modo SD-WAN en los ISR 4000 sí. Es, digamos, vos booteás con el sistema operativo para SD-WAN o para el clásico, digamos, o con el mismo sistema operativo que tiene, podés hacer las dos funcionalidades. Bueno, no sé si se entiende la pregunta. Entendí perfecto, Julián. Julián, ¿no? Sí. Bueno, entendí perfecto. Yo no sé qué sistema operativo es el que estás utilizando, pero sería simplemente activar la licencia. Es el de CLI común, a ver, ya te digo. No, pero hace un show version. Sí, sí. Y fíjate si es un iOS XE. ¿Qué te digo? Sí, iOS XE. Perfecto, es pagar la licencia. Está bien. Está bien, o y sea, ahí, ya tenés los equipos listos.
Y ahí conseguí la API y digamos, y ya con ese Y sistema conseguir, operativo. te compras la solución en la nube y ya te conectás y ves Ah, ok. el BitManage y ya empezás a y te olvidás de la CLI, de la línea de comandos, Sí. para hacer despliegues o para políticas, ¿no? Ya está, lo haces todo Claro. desde template, que te lo, eso sí, hay que pensarlos un poco al principio porque Sí. ya los tenés armados, como si fuera en un bloc de notas, pero lo tenés ahí integrado y Claro. decís, bueno, este lo llamo Carlito. Quiere No, pero yo decir, pensé que quiere. era una onda, no sé, ponerle, viste, entre NXOS y ASI, que para uno u otro tenés que cambiar ya todo el sistema operativo. O sea, si querés ASI, tenés que bootear con otro sistema operativo. Si querés NXOS, tenés que bootear No, con no, el no. otro. Si tenés, no, no, no. Acá vas a tener que activarlo, nada más. O Ah, sea, ok, después si perfecto. querés, podés preguntarnos, me llamás, si querés me conecto, chequeo la versión del sistema operativo, o sea, eso lo hago sin ningún problema, sin ningún costo, para que se Bien. queden, estamos acá para ayudar y bueno, así que en ese sentido me pueden llamar y lo vemos, y lo vemos y lo chequeamos para no decir cualquier cosa, vemos la plataforma de hardware, vemos el software, ¿está bien? Vemos las licencias instaladas, etcétera. Vale, perfecto. Listo, buenísimo. Bueno, Gracias. a vos, a vos. Hola. Bueno, yo estaba muteado, perdón. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque quieran abrir micrófono o que quieran hacerla por chat, no hay ningún problema. Si alguien quiere que ahí Sebastián bueno, que nos pidió el contacto, ya lo derivé, así que ya se van a comunicar con vos para ayudarte y bueno, y hablar un poco más. Por supuesto, esta conversación va ya directamente, las próximas conversaciones son con Diego en tu infraestructura, van a ser mucho más técnicas y enfocadas, ¿no? Ya vamos a dar por hecho que esta parte la conoces. Obviamente, duda que te vamos a tener que resolver porque vas a ser o van a ser ustedes los que van a tener que defender esto, ¿sí? Ahí me decía que alguien que es la forma interna que, sí, claramente, así nos enseñan a venderlo, de hecho, ¿no? Nos han, en ese video que mostramos, éramos no sé cuántas personas que nos quemaron la cabeza para que nosotros traslademos el mensaje de que se vende de esa manera, ¿sí? Es la más fácil. Si hay alguien más, esto no es caro. Atentos con eso, así el mensaje que yo quería dar es eso, esto no es caro, esto es para bajar costos y es un proyectazo, es divertido, es innovador, a nivel gestión ustedes quedan espectaculares. Si hay alguien más, ¿podés enviar el canal? Sí, lo puedo enviar. Ahí ya lo agrego. Dami, ¿podés agregar el canal de YouTube, porfa, y de LinkedIn mientras hablo? Porque no coordino. Juan, María me está haciendo una pregunta por chat. Sí. Hola, buen día. En cuanto a la administración, ¿cambia mucho si es con VeloCloud? Yo no lo sé. Se lo podemos responder, pero yo no lo sé en este momento. No lo sé, María. ¿Vos tenés alguna idea, Juan? De VMware. Sí, puntualmente yo te digo mi experiencia con VeloCloud, ¿sí? Salvo, te digo la verdad, sin ánimo de matar, porque la verdad que a mí no me gusta VMware, tanto para lo que es virtualización de escritorios y todo lo que es aplicaciones y todo, cuando se metieron con la parte de NSX está buenísima, pero me parece que no está bien terminado el tema de lo cloud, por eso directamente ni lo ofrecemos. La administración, por supuesto, es más simplificada porque está todo dentro del mismo paquete y VMware tiene una gran ventaja sobre eso, que casi todos estamos parados arriba de VMware. Pero no me gusta. Si querés, lo que podemos hacer es, podemos hacer una presentación, la podemos preparar y puedo justificar más técnicamente lo que estoy diciendo. Porque la verdad tampoco lo tengo en la cabeza, pero me acuerdo cuando lo vimos, no me había cerrado. Quien la debe tener clara que hoy no está es Lea. Es una lástima, pero capaz que si querés, si no te molesta, porque ya ves que la... Vas a ver nuestro punto de vista. Por eso tampoco, si te fijas, no somos. O sea, yo de hecho nombro todas las marcas menos la de VMware.
Pero si no te molesta, hacemos una presentación y justificamos el por qué no, o más bien comparamos y damos los beneficios de las demás sobre esa. Y podemos ayudarte ahí a profundizar un poco puntualmente sobre qué marca para cada escenario, ¿no? Quizás lo podemos ver así, que es un poquito más optimista. Sí, por eso no hablamos tanto de VeloCloud. Nosotros esto trabajamos hace un montón. Bueno, dale, hagámoslo de la comparación. Ahí estoy diciendo, nosotros trabajamos hace un montón y los primeros con los que trabajamos fueron Citrix. Citrix funciona muy bien, pero el problema de Citrix a veces, honestamente, es que queda muy caro. Entonces ahí aparecieron jugadores. En su momento la gente se confundía con Riverbed y como que era una mezcolanza de marca. Y me han llegado así, Bluco. Y vos decís, pero pará, ¿a dónde nos fuimos? Y de repente aparece Cisco comprando Viptela. Y al principio ni Cisco sabía usar Viptela, ¿viste? Y te querían meter la marca. Bueno, nada, después se acomodaron. Apareció Meraki. Meraki es barato, sí, pero tiene grandes limitaciones, no a nivel de prestaciones, sino a nivel de cantidades, ¿no? De volumen, no es para volúmenes grandes. Todos, por eso te digo, todos tienen para su, depende del negocio, ¿sí? A veces es odioso decir ni buenas ni malas, yo te tiré abajo, pero claro. A mí no me gustó, digamos, capaz que a vos te encanta. Por eso, esto es enorme. Hay clientes para todo. Nosotros lo que podemos hacer es, sí, hacerles una presentación de comparar, che, esta por qué sí, esta por qué no. No lo preparamos para hoy porque un poco de este tema de los cursos, si bien nos paramos en la base de Cisco porque es como que es... Cisco es número uno en la parte de los cursos y como que es más fácil para nosotros basarnos en esto para tratar de ser lo más agnóstico posible. Por eso no queremos que esto sea un webinar de marcas, sino que queremos que sea algo que los capacite y que les sirva a nivel técnico y que les abra un poco la cabeza en algunos sentidos o que les termine de cerrar la cabeza en algunos otros, digamos, no pasa nada, no está mal, pero sí. Yo me anoto esto, María, para verlo con vos puntualmente y después, si alguien más la quiere, se le pasamos la comparación de las que hoy están en el mercado y no hay ningún problema, encantado. Bueno, de nada. Hay algunas preguntas, hay más preguntas puntuales. Veo que muchos están interesados en que están arrancando, ¿sí? Quienes quieran contar con nosotros para alguna marca que no estén viendo, ¿no? ¿No? Nuestra intención es que hay muchos partners, hay muchos negocios, todos podemos trabajar, capaz que podemos defender alguna marca que ustedes no estén viendo o podemos presentarles, nuestra idea siempre es presentarles todas las marcas, ¿sí? Cuando nosotros vendemos una solución de esta, siempre el cliente tiene una idea, ¿no? Y nosotros somos los mata ideas, porque la idea es justamente que nos cuentes el problema, no la solución. Contanos a ver qué es tu negocio. Y no, yo tengo un negocio que es así, que es asá, que tengo una sucursal que está en Corrientes, ¿no? Y que nosotros hacemos yerba y tenemos una en Corrientes y no llega ni un hilo de comunicación. Bueno, entonces nosotros decimos, y vamos para este lado, porque está en la parte de, no sé, se me ocurre algún chip de telefonía puede llegar a ayudar. Entonces, bueno, depende del caso, es lo que vamos ofreciendo. Y si así todo ustedes quieren que nosotros comparemos, nosotros le comparamos y le decimos por qué sí, por qué no, y justificamos por qué la solución que elegimos. Esa es la forma de trabajar. Quienes no estén viendo esto, los invitamos a verlo, ¿sí? Nos avisan y nosotros, de vuelta, nos paramos en cada uno de sus escenarios, que son todos distintos, inevitable y lamentablemente, nos paramos en cada uno de los escenarios y les proponemos esta solución. Repito, con retorno de inversión, para que esto no les provoque a ustedes algún tipo de discusión con finanzas. Es, mira, tenemos que bajar los costos, acá está la solución, fin de comunicado, digamos. Esto es, lo bueno de esto es que es así de sencillo. Nada, listo entonces. No más preguntas, porque si quieren alguien abrir el micrófono, lo abre. Y si no, ya damos por cerrada esta. Vamos preparando, por favor, las encuestas.
Ahora les mandamos un mail a todos para hacerlo mejor con los links de YouTube y de LinkedIn. Y por favor, las encuestas con los próximos temas a ver. ¿Sí? A nosotros nos sirve todo lo que nosotros lo que escriban. Espero que estas cuatro les hayan gustado. Hicimos lo mejor que pudimos. Viene la quinta la semana que viene y última de este primer paquete. Y ya lo antes posible ya vamos a anunciar, si Dios quiere, y si tenemos información que ustedes nos pasan, las próximas 5. Y si hay muchísimo, haremos 10. Y así sucesivamente. La idea es que no tenemos fecha de fin de esto. ¿Sí? Mientras ustedes sigan metiéndose y les siga interesando, nosotros vamos a estar felices de seguir dándoles cursos y ayudándolos. Porque a nosotros también nos sirve que ustedes estén capacitados, porque después las batallas de venta son mucho más fáciles cuando no tenemos que explicar tanto. Entonces, esto también a nosotros a nivel comercial nos sirve un montón. Están los links en el canal, están los links en el chat, ¿sí? De YouTube y de LinkedIn. Se los mandamos por mail, haga las encuestas y bueno, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Y estamos contactando a los que nos pidieron contactos puntuales, ¿sí? Así que bueno. Gracias a todos.